¿cómo te diré? De, pues que unos son católicos, otros son de... Uh-huh. Tenemos de todo. Uh-huh. Y testigos de Jehová, todos esos. O sea, nosotros seguimos la tradición que siempre hemos vivido, que lo tenemos de siglos atrás. Entonces, pues, no nos han... con nosotros no ha habido ningún detalle, ningún problema. ¿No se le obliga al alumno a participar? No. Como, claro, todo es voluntario. Todo la voluntario. Participación de los muchachos y de los padres de familia, todo es voluntario. Se les invita, se les leen las convocatorias, se les da a conocer. Y quien, el maestro con su personal se apoya. Y nosotros que estamos apoyándolo a él, recibimos el apoyo voluntario. De la plantilla, de compañeros en general, de alumnos y padres de familia, pero sin obligar a nadie, respetando siempre sus creencias y, bueno, sabiendo que es para representarlos a todos al final de cuentas. Estamos aquí a nombre de la escuela. Maestra, manejó un pastor evangélico que incluso les bajaban las calificaciones a los alumnos que no que participaban. No, bueno, al menos con nosotros en la escuela no es el caso. Obviamente tratamos de alentar a los muchachos y se compensa de alguna manera esto. Y bueno, la recompensa que ellos tienen es ver sus trabajos, que sean admirados. Por ejemplo, el día de ayer que la comunidad acudió y que se tomaban fotos y que ellos decían, bueno, yo participé, yo lo hice. Eso para ellos es muy alentador. Pero sin embargo, ni se castigan, ni se bajan calificaciones, ni mucho menos. Todo esto es del que quiera y desee participar, nosotros recibimos la ayuda sin ningún compromiso. ¿Qué pasa con los alumnos que por su religión no participan de esas actividades? Pues no pasa nada, no sea que bueno insistir. Los docentes saben, todo esto es voluntario, los padres de familia también saben que es voluntario. Se les llama una reunión y desde que llegó esta convocatoria. Acuérdense que tenemos, ahora se maneja diferente las instituciones. Acuérdense que aquí lo que toman los acuerdos y todo son los consejos de escolares de participación, ¿verdad? Entonces, en cada mes tenemos un set. Ahí vemos, leemos las convocatorias y también el consejo tiene el poder o, digamos, de decir si no participamos en alguna convocatoria que nos invite. Pero ahorita no hemos tenido, vuelvo a decir, yo agradezco, admiro a todos mis docentes porque todos participan, todos ponen su granito de arena en cada una de las comodidades y actividades que nos manda tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal y la Secretaría de Educación. ¿Cuántos padres participan? Bueno, mira, yo en la escuela de nosotros tenemos 1,000 padres. Ajá. 1,000 padres tenemos. Y pues no te puedo decir la cantidad que participe porque cada grupo es de 44 alumnos. Y pues a lo mejor yo te puedo decir que en cada grupo participan 30, 35, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En verdad no tengo el monto de padres de familia. Es lo de tradicional de Día de Muertos, ¿verdad? Que instalan aquí en la plaza. Bueno, ¿sí? nosotros organizamos un concurso interno primero. Ajá. En la escuela de Catrinas y Altares. Esta vez, vuelvo a insistir, el gobierno estatal nos está invitando a que participemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí estamos, ¿va? Igual que el gobierno municipal también nos invitó y ayer estuvimos allí en las calles del 17 o Libre 17, presentando 30 catrinas que los alumnos hicieron, más aparte el altar. Okay. ¿Me recuerda su nombre, profesor? El profesor Isabel Moreno Argüelles. ¿Director? De la Escuela Secundaria Técnica número 71. Maestra, ¿usted también me puede recordar su nombre? Claro que sí, Sara Patricia González Reina. ¿Maestra en...? Sí, en la institución. Ok, muy amable. Al contrario. Muy bien. Gracias, profe. Visítenme la escuela para que vean qué hay, cómo está el rollo, para que se den cuenta. Tengo una entrada.